En la selva vive gran cantidad y diversas especies de animales, en los que se encuentran mamíferos, aves, insectos y reptiles. En la selva predomina el clima cálido y lluvioso. Por lo regular, llueve todo el tiempo. Por eso encontramos mucha agua en los ríos, arroyos, cenotes, y podemos observar gran cantidad de cascadas con agua limpia, con agua pura. Todas estas maravillas de la naturaleza lo podremos observar cuando el Tren Maya esté transitando por los estados de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. El proyecto del Tren Maya será un detonante económico en la región del sureste de México. Nuevas rutas de turismo podrán palpar la selva de México y los grandes animales que viven en la zona. El gobierno federal no va a destruir a los animales. Al contrario, construirá los caminos para que puedan circular sin ningún problema al momento del paso del Tren Maya. Actualmente, los ecosistemas de los 5 estados donde pasará el Tren Maya no cuentan con pasos de fauna. Los pasos de fauna son estructuras como puentes, pasos subterráneos, que ayudan que las especies de animales circulen libremente. El Tren Maya será el proyecto de infraestructura en México que utilice más los pasos de fauna. Con estos pasos de fauna se podrán proteger muchas especies de animales que viven en la zona de la selva y bosques del sureste de México. La construcción de carreteras en el pasado fragmentó de manera considerable el hábitat de distintas especies de la península de Yucatán, como el tapir o el jaguar, los cuales deben transitar por las autopistas con el peligro de ser atropellados. Actualmente no existe gran protección a la fauna. En algunos sitios apenas se encuentran pasos de monos desgastados y en malas condiciones que no permiten su correcto andar. Durante años la península ha sido sembrada de muchos caminos y carreteras y nunca se ha tomado en cuenta la conectividad de los animales. Eso los pone en grave riesgo de extinción. El Tren Maya permitirá la construcción de obras de conectividad ecológica que ayuden al libre tránsito de los animales, evitando que crucen las carreteras. En el Tren Maya, desde el principio, hemos considerado esto que se llama pasos de fauna, ¿no? Entonces estamos considerando pasos grandes, pues, que son como puentes donde también pasa la selva, para que se muevan los jaguares. Estamos considerando puentes aéreos para que se muevan los primates. Estamos teniendo cuidado cómo se mueven los murciélagos, las aves, etc. El tren no va a destrozar la selva. Se ha decidido construir y operar pasos de fauna, para lo cual hemos convocado a organizaciones no gubernamentales, a grupos académicos con experiencia probada en el manejo de ecosistemas terrestres, particularmente estudios de movilidad de fauna, para que nos acompañen en la identificación y selección de los mejores procesos constructivos para ubicarlos a lo largo de la vía férrea de Tren Maya. Los pasos de fauna son estructuras como medidas de mitigación y compensación ambientales, permiten la continuidad de los ecosistemas de un lado a otro de la vía que los ha impactado. Estos regularmente se reforestan, se pastizan, nos permiten darle una seguridad a los animales que lo utilizan, les permite dar continuidad a los procesos biológicos hacia un lado y otro de la carretera.